A lo largo de la historia, nos ha quedado claro que, si existe algo a lo que no podemos hacer frente, predecir, detener, ni modificar, es la fuerza de la madre naturaleza. Da igual la cantidad de medidas que tomemos, cuando esta llega con furia, ni siquiera esos planes que tanto hemos elaborado, nos aseguran nuestra integridad ni la de nuestras posesiones. Hoy, he decidido traer un iceberg al canal, donde nos sumergiremos en el vasto mundo de los fenómenos naturales, específicamente los más poderosos, perjudiciales y aterradores. Espero que entiendan, que este video no está hecho con el fin de burlarme de nadie que haya pasado por uno de estos eventos naturales, sino más bien darlos a conocer, y explicar un poco cómo se forman y el porqué. Ahora sí, dejando claro esto, vayamos con el iceberg. Nivel 1. Las heladas son fenómenos que se producen cuando la temperatura desciende lo suficiente, hasta llegar al punto de congelación del agua que equivale a 0 grados centígrados. Y lleva a que se formen hielos en las superficies que se vean expuestas. Existen algunos tipos de helada, pero las más recurrentes son la helada por radiación, que ocurre durante las noches y madrugadas, cuando la radiación térmica escapa al espacio desde la superficie terrestre, provocando un rápido enfriamiento del suelo y objetos cercanos, hasta llegar al punto en el que se forma hielo y se posa sobre estos. La otra principal forma de helada es la helada por advección, que se da cuando dos masas de aire frío se desplazan sobre una región, provocando un considerable descenso en la temperatura de dicha área. Una helada, aunque no lo parezca, es bastante perjudicial para las personas, sobre todo para quienes se dedican al sector agrícola, ya que este fenómeno afecta a plantas y cultivos, provocando que el agua dentro de las células vegetales se congele y se rompan sus membranas celulares, desencadenando la muerte de la planta. La helada también puede afectar seriamente a personas que inevitablemente deban exponerse a tan bajas temperaturas, ocasionando que experimenten principalmente hipotermia, así como otras condiciones relacionadas con la exposición prolongada al frío extremo. Las inundaciones relámpagos son eventos meteorológicos rápidos e intensos, que resultan en la acumulación repentina de grandes volúmenes de agua en áreas normalmente secas. Estas inundaciones se originan debido a lluvias intensas y cortas, a menudo asociadas con tormentas eléctricas. La precipitación intensa supera la capacidad de absorción del suelo, provocando un rápido escurrimiento del agua hacia áreas más bajas, como arroyos, ríos y calles. La combinación de la topografía del terreno y la velocidad del agua resultan en inundaciones repentinas y peligrosas. Este tipo de eventos pueden ocurrir en cualquier lugar, pero son más comunes en regiones con terrenos pronunciados y urbanizaciones donde el agua no puede ser absorbida adecuadamente por el suelo, aumentando el riesgo de que una inundación relámpago ocurra. Una oleada de frío es un fenómeno meteorológico caracterizado por una disminución significativa y repentina de las temperaturas en una región específica, generalmente durante la temporada invernal. Este evento está asociado con la llegada de masas de aire frío de origen polar o ártico, que desplazan el aire más cálido presente en la zona. Las oleadas de frío pueden generar condiciones extremadamente frías, con temperaturas por debajo de lo normal, provocando diversos impactos como heladas intensas, congelación de cuerpos de agua y riesgos para la salud humana. Las avalanchas son deslizamientos rápidos de nieve, hielo o rocas, por una pendiente o montaña. Generalmente son desencadenados por fuerzas naturales como precipitaciones, terremotos o el debilitamiento del manto de nieve, sin embargo, la actividad humana puede influir también en este tipo de eventos. Las avalanchas ocurren cuando la nieve se acumula en una pendiente de forma que se crea una masa crítica de nieve suelta y esta masa puede ser desestabilizada por una variedad de factores, como el peso de una persona o animal, un terremoto o una fuerte nevada. Las avalanchas tienden a ser muy peligrosas, puesto a que pueden transportar objetos y personas a gran velocidad, lo que podría dar pie a lesiones graves, aplastamientos masivos e inclusive, perder la vida.
Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico que se caracteriza principalmente por la presencia de rayos y truenos, así como por la inestabilidad atmosférica, como lo son las lluvias extremas, fuertes vientos y, en ciertas regiones, la caída de granizo. Este fenómeno se origina a partir del encuentro entre dos masas de aire, una de aire caliente y húmedo, y la otra de aire frío, que al encontrarse provocan la formación de una nube alta, oscura e inestable, denominada cumulonimbus, principal causante de una tormenta eléctrica. Existen distintos tipos de tormentas eléctricas, las cuales son clasificados conforme a su naturaleza. Las dejaré aquí en pantalla porque son muchas y no quiero aburrirlos explicando detalladamente cada una. Una tormenta eléctrica puede parecer solo una lluvia ruidosa y aterradora, sin embargo, las descargas eléctricas provenientes de esta representan un peligro latente para las personas, ya que si llegasen a sufrir el impacto de un rayo, posiblemente pierdan la vida. Las lluvias intensas generadas en este fenómeno también son de consideración, ya que muchas veces generan inundaciones que afectan negocios y dificultan la movilidad de las personas, tanto a pie como en vehículos. Quizás algo más alentador acerca de este fenómeno es que puede ser predecido a través de satélites y radares usado por meteorólogos, personas que se dedican a observar estas y más condiciones relacionadas con el clima. Por lo que, en caso de una posible tormenta eléctrica, ellos darán su pronóstico a las autoridades competentes, quienes lo harán saber a la población y tomarán las medidas que crean conveniente para salvaguardar su integridad. Nivel 2. Las tormentas de nieve son eventos meteorológicos que se caracterizan por la caída de nieve en grandes cantidades en un periodo de tiempo relativamente corto. Se forman cuando una masa de aire frío y seco se encuentra con una masa de aire cálido y húmedo, ocasionando que el aire frío haga que el agua se condense y forme cristales de nieve, o más conocidos como copos, los cuales caen al suelo, generando lo que se conoce como nieve. Este tipo de fenómenos meteorológicos tienden a ocurrir en zonas caracterizadas por inviernos fríos y climas continentales, como por ejemplo, las regiones árticas y subárticas, Europa del Norte y ciertas regiones de Norteamérica. Quizás a muchos nos parezca bonito el ver nieve o nevar, ya que acá en Latinoamérica es un fenómeno que, si bien, si ocurre en ciertas zonas, en general es muy aislado. Sin embargo, una cosa es que nieve y la otra una tormenta de nieve, ya que la última puede traer perjuicios, tanto a corto como a largo plazo. El más claro posiblemente sea la dificultad para transportarse, pues la nieve cubrirá todas las calles, entradas y salidas de hogares, edificaciones y negocios, lo que conducirá a pérdidas económicas hasta que la tormenta se detenga y la nieve sea recogida. En resumidas cuentas, una tormenta de nieve perjudica la economía, dificulta todo tipo de movilización, afectará sistemas servicios básicos como la electricidad y el gas. Un deslizamiento de tierra, o también llamado deslizamiento de lodo, es un evento geológico en el cual una gran masa de tierra se vuelve inestable, ya sea por fuertes lluvias, sismos u errores en la construcción, desplazándose hacia abajo de forma brusca, ocasionando grandes destrozos. A este tipo de catástrofes se suman los corrimientos por flujo de lodo, la licuefacción y la reptación. En muchos lugares de Latinoamérica existen hogares asentados en laderas inestables, lo que provoca que poco a poco las fuertes lluvias vayan aguando el terreno, por así decirlo, hasta que un día este se viene abajo y ocasiona grandes pérdidas materiales y humanas. También están los casos en los cuales se origina un desplazamiento de tierra en algún terreno cercano a las carreteras, provocando que la gran masa de tierra descienda bruscamente y obstaculice la vía. Pero no solo eso, también puede darse que un carro vaya pasando por ahí justo en ese momento y sea víctima de este desplazamiento, situación que por desgracia suele ser recurrente. Las tormentas geomagnéticas, también conocidas como tormentas solares, son perturbaciones temporales del campo magnético terrestre causadas por la interacción del viento solar con la magnetosfera terrestre. El viento solar es un flujo de partículas cargadas que emanan del Sol,
y cuando el viento solar entra en contacto con la magnetosfera, genera consigo una serie de efectos negativos como el aumento de la intensidad del campo magnético terrestre, interferencia en las comunicaciones por radio y satélite, daños en redes eléctricas y el aumento de la actividad auroral. También pueden representar un riesgo para la salud humana, ya que la radiación podría aumentar el riesgo de cáncer, aunque esto último es algo improbable. Si se han presentado síntomas más leves en personas durante una tormenta geomagnética, como dolores de cabeza, cansancio y mareos. El gran problema de estos fenómenos es que pasan desapercibido por todos los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, pues al ser algo que no se ve ni es tangible, no sabemos cuánto nos afecta, ya sea de manera directa o indirecta. Las tormentas de arena son fenómenos meteorológicos en los cuales fuertes vientos levantan partículas de arena y polvo, reduciendo la visibilidad y creando condiciones adversas. Las tormentas de arena se generan debido a la combinación de condiciones climáticas específicas en regiones áridas y semiáridas, donde la falta de vegetación y suelos sueltos permiten que los fuertes vientos levanten partículas de arena y polvo. La ausencia de cobertura vegetal y la sequedad del suelo facilitan que el viento transporte eficientemente las partículas, creando tormentas que pueden reducir la visibilidad, afectar la salud y tener impactos negativos en la agricultura y la infraestructura de las áreas afectadas. Este tipo de fenómenos resultan muy graves para el ser humano, pues al afectar la visibilidad, podría dar pie a accidentes de todo tipo. Además, la calidad del aire se ve realmente afectada, perjudicando el sistema respiratorio, pues al menos que llevemos una mascarilla en ese momento, inevitablemente tendremos que respirar ese aire mezclado con polvo. Dejando de lado el perjuicio directo al ser humano, las tormentas de arena pueden afectar infraestructuras como carreteras, edificaciones y sistemas de energía, al depositar cantidades masivas de arena y polvo en ellas. Nivel 3. Creo que su nombre deja bastante claro de lo que va. Una ola de calor consiste en un evento climático en el que la temperatura aumenta de forma considerable a la que normalmente se está acostumbrado. Tengo que aclarar que no en todos los lugares se considerará un clima elevado como una ola de calor. Por ejemplo, en mi ciudad, Guayaquil, la temperatura promedio ronda los 28 a 30 grados centígrados, así que cuando ésta incrementa a 32 o 35 grados, por al menos 3 días consecutivos, entonces estamos hablando de una ola de calor. Pero bueno, independientemente del lugar en el que vivas, cuando se experimenta una ola de calor, todos nos sentimos igual, como si estuviéramos en un jodido horno. Además de que muchas veces las personas puede ver estado de salud mermado y experimentar algo conocido como golpe de calor, que si no es tratado de inmediato podría terminar en una situación trágica. En muchos lugares de Europa se han registrado fallecimientos por este motivo, sobre todo en personas mayores con problemas tales como hipertensión, niños, mujeres embarazadas, ancianos y trabajadores cuya labor los obligue a exponerse durante largas jornadas al sol, como los albañiles, por ejemplo. Y claro, tampoco podía dejar de lado a los pobres animalitos callejeros, quienes también sufren los impactos de este fenómeno, por eso siempre están bebiendo agua sucia de charcos y buscando sombras en las que estar. También hay que resaltar que una ola de calor inevitablemente traerá consigo un incremento en el consumo eléctrico, pues nadie quiere estar en su casa sudando y estresado todo el día. Los que tienen aires acondicionados lo usarán, los que tienen ventiladores lo usarán, y eso probablemente luego se vea reflejado de forma inevitable en las planillas eléctricas. Este fenómeno siempre estará ahí, y parece que debido al calentamiento global, esto solo va incrementando más y más, tanto en su duración como en la frecuencia con la que ocurren. Las marejadas ciclónicas son un fenómeno asociado a los ciclones tropicales, como huracanes o tifones, y se caracterizan por un aumento significativo del nivel del mar a lo largo de las costas, ocasionado por la combinación de distintos factores, como los fuertes vientos, la baja presión atmosférica en el centro del ciclón y las mareas astronómicas.
Estas condiciones pueden llevar a inundaciones costeras graves, afectando áreas bajas y causando daños importantes en las infraestructuras debido a la fuerza del agua y la presión que ésta ejerce sobre ellas. Además, muchas personas son desplazadas por las autoridades debido al riesgo inminente que representan para los hogares una marejada ciclónica, dejándolas con daños considerables y, en algunos casos, inhabitables. Pero el impacto más negativo es sin duda el que recibe la economía, ya que durante estos eventos, negocios como la agricultura y la pesca son imposibles, además de que el daño en las infraestructuras es irreparable. Una sequía es un evento climático anormalmente prolongado, que se caracteriza por una disminución significativa de las precipitaciones en una región determinada. La sequía puede generar consecuencias perjudiciales a corto y largo plazo en la población, pero primero tenemos que saber cómo se da a pie a esta situación. La más obvia son la falta de precipitaciones o lluvias durante un largo periodo, esto como consecuencia de cambios en los patrones climáticos, como los fenómenos del Niño o la Niña. Aunque una sequía también puede deberse a la actividad humana, como la sobreexplotación de la tierra, la deforestación y el riego excesivo. Tampoco podemos obviar que la sobreexplotación de recursos hídricos como acuíferos subterráneos, sumada a su inadecuada gestión, provocan el agotamiento de suministro de agua, exacerbando de esta manera los efectos de la sequía. Cuando una sequía golpea a una región, los efectos son inmediatos, siendo el más evidente la falta de agua, que por ende también impactarán la agricultura y la economía, desencadenando la escasez de alimentos, de la mano con la desnutrición. Pero esto no solo nos afecta directamente, ya que los ecosistemas naturales se ven en riesgo, afectando la biodiversidad y amenazando la supervivencia de las especies. Los incendios forestales son incendios desproporcionados que se propagan sin control en áreas naturales, como bosques, prados y praderas. Este tipo de incendios pueden generarse de diversas formas, pero la principal causa a nivel global es el ser humano, quien a través de irresponsabilidades como fogatas, quemas agrícolas, quemas de basura y colillas de cigarrillo, generan una chispa o llama que se extiende por toda el área rápidamente, dejando sin chance el uso de métodos como extintores para apagarlos. Otra forma de que estos eventos den pie son los rayos, puesto a que estos al impactar un árbol generan una chispa que en ocasiones permanece latente y ocasiona una combustión lenta, que puede durar inclusive horas hasta desencadenar el desastre ya mencionado. Creo que no hace falta mencionar la cantidad de daño que causa para la vida silvestre y el medio ambiente, pues son eventos que casi todos conocemos y hemos presenciado. Pero sí quiero resaltar la dificultad que muchos de ellos representan para las autoridades, quienes pasan días e inclusive semanas batallando contra las llamas. Para mí esos tipos son héroes que se merecen el mayor de los respetos. Se conoce como inundación cuando el agua llega a zonas donde normalmente ésta se halla ausente, por un repentino aumento del nivel del agua, cuyos motivos pueden variar dependiendo de la zona en la que ocurran. Entre las principales causas de una inundación se encuentran los desbordamientos de ríos, cuyo nivel aumenta considerablemente cuando se presentan lluvias torrenciales, ocasionando que el agua se salga, por así decirlo, y ocupe zonas aledañas, donde puede afectar a cultivos, animales y personas, quienes muchas veces deben desplazarse de estos lugares perdiendo todos sus bienes en el acto. Otra de las principales causas de inundación son las fuertes lluvias, y como vimos anteriormente, esto puede estar asociado con el desbordamiento de ríos. Sin embargo, en ciudades con mal sistema de alcantarillado y drenaje, las inundaciones se deben en su gran mayoría por las fuertes lluvias. Pongo de ejemplo a mi ciudad, Guayaquil en Ecuador. Aquí en ciertas zonas, ni bien llueve de manera fuerte una o dos horas, el agua se empoza a niveles en los que ésta le llega a la cintura a muchas personas. También existen las inundaciones por consecuencia de huracanes y de cielo, sin embargo nuestra región no experimenta en demasía ese tipo de eventos. Las inundaciones son alarmantes, ya que si bien las pérdidas humanas no suelen ser masivas en este tipo de fenómenos, la pérdida de cultivos y daños a la propiedad deja negocios en la miseria y a familias enteras sin nada.
esperando en albergues donde tendrán que planificar cómo recuperar todo lo perdido, algo que muchas veces les ha llevado toda su vida conseguir. Nivel 4. Un tornado es una columna de aire en rotación que se extiende desde la base de una nube cumulonimbus hasta el suelo. Para que se forme un tornado, se tienen que dar ciertas condiciones meteorológicas, las cuales se dan con mayor frecuencia en las zonas de clima templado, donde se encuentran los frentes fríos y cálidos. La formación de un tornado puede dividirse en tres etapas. La primera es la etapa de desarrollo, en la cual se forma una tormenta eléctrica de supercélula. La segunda es la etapa de madurez, y en esta el tornado toma su forma y alcanza su máxima intensidad. Cabe resaltar que en esta forma pueden durar desde un par de segundos hasta varios minutos. Y al final, en la etapa de disipación, el tornado se debilita gradualmente y desaparece. Los tornados están considerados como los fenómenos meteorológicos más violentos y destructivos de la Tierra, causando daños como la destrucción de edificios, árboles, vehículos, hogares, y con ello, la pérdida de, en ocasiones, algunos seres vivos. Por último, y no menos importante, estoy seguro que alguna vez escucharon la expresión tornado F2 o tornado F3, esa F y el numerito es como se reconocen las intensidades de un tornado. Esto se hace a través de algo conocido como escala Fujita, la cual contiene 6 categorías que van desde la EF0 a la EF5, pero para hacerlo más simple, omitamos la letra E. En la categoría F0 se encuentran los tornados, cuyos vientos alcanzan velocidades de entre 105 a 137 kilómetros por hora. Estos son causantes de daños menores, como ramas de árbol arrancadas o techos levantados. La categoría F1 abarca vientos de velocidades entre los 138 a 178 kilómetros por hora. Los daños aquí ya son algo más moderados, como lo pueden ser tejados arrancados o ventanas rotas. Los F2, cuyos vientos van a velocidades de 179 a 218 kilómetros por hora, ya son cosita seria, ocasionando que árboles grandes se partan o se arranquen desde la raíz, así como lanzar vehículos ligeros por los aires. En la categoría F3 están los que ocasionan daños graves, ya que su velocidad, la cual va de 219 a 266 kilómetros por hora, es capaz de dañar pisos enteros en casas de construcción sólida y arranca casas con cimientos débiles. La categoría F4, que ronda entre los 267 a 322 kilómetros por hora, deja daños devastadores, ya que es capaz de tirar casas y edificios abajo, así como lanzar vehículos a una distancia significativa. Por último, está la categoría F5, cuyos niveles de daño son incalculables, pues no solo implica la destrucción total a su paso, sino que también hay que tomar en cuenta la cantidad de pérdidas humanas y económicas que un evento así dejaría en su paso. En lugares donde este tipo de fenómenos son habituales, existen planes de seguridad. Puntos en los cuales las personas deben refugiarse, alertas, e inclusive ciudadanos crean búnkers como medida de protección ante la idea de un posible tornado. Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales en los que se libera material fundido, gases y cenizas, desde el interior de un volcán hacia la superficie terrestre. Dichas erupciones son provocadas por la presión acumulada de magma, el cual está compuesto por roca fundida, gases y otros materiales volátiles. A medida que el magma se acumula en la zona conocida como cámara magmática, la presión en el interior del volcán aumenta, ocasionando que el magma encuentre fisuras o grietas en la corteza terrestre, generando así su ascenso hacia la superficie. Una vez en la superficie, se produce lo que conocemos como erupción volcánica, liberando gases, cenizas y el magma pasa a ser lava, una sustancia con temperaturas de entre 850 a 1200 grados centígrados que, a pesar de su gran viscosidad, puede fluir y recorrer grandes distancias antes de solidificarse y convertirse en rocas ígneas. Este tipo de fenómenos traen consigo una serie de consecuencias negativas, sobre todo para quienes viven a las cercanías de estos colosos dormidos,
ya que una erupción, si bien puede anticiparse por las señales que el volcán da, no todas las personas que viven cerca de este se informan y en ocasiones, si lo saben, no quieren dejar sus hogares, ya que en ocasiones eso es todo lo que tienen y les ha costado toda una vida conseguirlo, y es ahí cuando tragedias humanas ocurren. Las erupciones también pueden afectar a ciudades alejadas, pues el viento lleva grandes cantidades de cenizas que dificultan la visión y obligan a la población a usar mascarillas. En los anales de la historia está registrada una de las pruebas más trágicas de lo que es capaz de causar una erupción volcánica. Así es, estoy hablando de lo ocurrido en el Monte Tambora, ubicado en Indonesia, en el año 1815. Considerada como la erupción más potente de todos los tiempos, se cree que su erupción inicial fue tan intensa que redujo la altura del monte en aproximadamente 1.300 metros. Sus efectos fueron de tal magnitud que hasta ocasionaron una reducción global de la temperatura, evento que se conoce como el Año sin Verano, en 1816. Un tsunami es una serie de olas de gran energía que se propagan a través del agua. Se producen cuando una gran masa de agua se desplaza verticalmente. Esto puede ser generado por distintas causas, como un terremoto, una erupción volcánica, un deslizamiento de tierra submarino y, en casos muy aislados, el impacto de un meteorito. Los tsunamis pueden viajar a velocidades de hasta 800 km por hora en aguas profundas y pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros en la costa. Cuando estos llegan a la costa, las olas causan daños catastróficos para las poblaciones que allí habitan, arrasando con personas, casas, vehículos, edificios y todo lo que se encuentre a su paso. Los tsunamis están entre los fenómenos naturales más peligrosos y devastadores, y se presentan mayormente luego de terremotos con magnitudes de 7 o más. Sin embargo, las olas de un tsunami pueden tardar varias horas en llegar, por lo que es importante estar atento a las noticias y planes de evacuación propuesto por las autoridades, ya que al menos existe la chance de que puedas salvaguardar tu vida y la de los tuyos, pero eso sí, olvídate de lo material, ya que inevitablemente se perderá. Los terremotos son un fenómeno natural que se caracteriza por movimientos bruscos y pasajeros de la Tierra, los cuales son causados por la liberación súbita de energía, dando paso a la generación de ondas sísmicas. Esta liberación de energía se produce comúnmente por la ruptura de rocas a lo largo de fallas geológicas. No obstante, existen otras causas, como lo pueden ser el movimiento de las placas tectónicas, la actividad volcánica, impactos de asteroides e inclusive podrían producirse a causa del ser humano, por ejemplo, con detonaciones nucleares subterráneas o actividades como la extracción de gas y petróleo. Los terremotos generalmente son medidos con una escala conocida como Richter, la cual va del 1 al 10, con el 1 representando un terremoto insignificante, hasta el 10, que ya podría ser considerado como un desastre de proporciones colosales. También existe otro tipo de escala, que se conoce como Mercalli, y que si bien ya no es tan usada en la actualidad, sigue siendo importante y un complemento para la escala Richter. Durante un terremoto, las ondas sísmicas se propagan desde el epicentro, o se hace el lugar de origen, a través de la Tierra, y son estas ondas sísmicas lo que nosotros sentimos como vibraciones o temblores bruscos, y que pueden variar según la distancia en la cual nosotros nos encontramos alejados del epicentro. Los huracanes son ciclones tropicales de gran intensidad, cuyos vientos sostenidos superan los 120 km por hora. Estos ocurren mayormente en zonas tropicales del Océano Pacífico, Índico, Atlántico y Sureste Asiático. Para que un ciclón tropical llegue a ser un huracán, existen una combinación de factores claves a tener en cuenta, como la temperatura del agua, la humedad y la cizalladura del viento. La formación de un huracán empieza con una perturbación tropical, que es una zona de baja presión, con la presencia de nubes y lluvia. Esta perturbación tropical se alimenta de la humedad y el calor del océano, lo que hace que se vaya intensificando hasta pasar a lo que se denomina como depresión tropical. Esta depresión tropical posteriormente pasa a llamarse huracán cuando sus vientos sobrepasan los 120 km por hora.
Ya como un huracán, los vientos pueden alcanzar velocidades violentas de hasta 300 km por hora, pero no siempre será así, y por eso existen distintas categorías para reconocer un huracán. Se empieza por la categoría 1, la cual abarca vientos de entre 120 a 153 km por hora, el categoría 2, con vientos de 154 a 177 km, categoría 3, con vientos de 178 a 208 km por hora, categoría 4, con vientos de 209 a 251 km por hora. Y por último están los categoría 5, cuyos vientos superan los 254 km por hora.